Buenas noches, Hugo. Gracias Buenas por noches, venir. Julie. Vamos a arrancar preguntándote cómo fue tu formación como actor. Bueno, en una escuela muy trucha, Muy trucha. una mentira grande. Yo tenía 21 años, desesperado por algo, hacer algo con mi vida. Había pasado más de 20 oficios, desde los 11 años, trabajando en cualquier cosa. Y buscaba algo. Largué el tercer año la secundaria, no, nunca la terminé. Y un día, trabajando con un gran amigo mío de toda mi vida, arquitecto, en ese momento estaba trabajando, era pintor, electricista, colocaba alfombras, yo todo mal, pero era mi amigo el arquitecto. Entonces, en Perú y Venezuela, en una pared, vi un afiche amarillo pegado que decía Centro Experimental Cinematográfico. Y decía una cosa muy linda, decía, hágase actor, hágase. Y dije, sí, actor de cine. Me gustaba mucho el cine. Bueno, el día de mi cumpleaños, que cumplí 22 años, me regalé la inscripción. Ayacucho y Charcas. Marcelo T. de Alvear. Por acá. Acá. Y bueno, entré. Y prometieron a los alumnos que iban a trabajar en cine muy rápido. Una mentira, era todo. Y daba clase Marcelo Lavalle. Marcelo Lavalle era un director de teatro y maestro de actores que tenía su teatro en Florida y Viamonte, el IAM, Instituto de Arte Moderno. Por ahí desfilaron Norma Leandro, muchísima gente, Alfaro, mucha gente desfiló por ahí. Este hombre ponía obras, ponía a Tennessee Williams, ponía a Miller, y ponía en los papeles principales actores profesionales y en los pequeños papeles alumnos. Qué bien. Lo cual, a los 2 o 3 meses de estar yo estudiando, que arranqué tarde, porque yo el 23 de julio cumplo años, había empezado en marzo las clases, pero me tomaron, porque la escuela esa, el instituto ese para cine era, agarraban lo que venía, no me importaba el curso. Yo había arrancado bien, y Marcelo Lavalle me dice, vos no tenés que estar acá, vos sos bueno, vos tenés que venir al teatro mío allá, al instituto. Ah, esto es todo mentira. Yo vengo acá martes y jueves porque me pagan muy bien, pero esto es mentira. Terminé el curso, que era en noviembre, y me pasé al instituto, que arrancaran en febrero ya las clases. Y en marzo yo estaba arriba del escenario ensayando una obra, haciendo un papelito. Protagonizaba a Quique Liporache y Silvina Rada. Era la historia de Lee Harvey Oswald. Dallas, noviembre 22, se llamaba. En aquel entonces, año 66, Oswald era el asesino de Kennedy. Después fuimos viendo que no. Pero en ese momento era él. Era la historia de Lee Harvey Oswald. Y éramos como 15 actores, muchos pibes de la escuela. Este fue mi arranque. Estuve ahí hasta el 68 estudiando. Y mientras tanto empecé a descubrir el teatro, es decir, nunca había visto una obra, yo nunca había visto una obra de teatro, yo fui para ser actor de cine, nunca había visto teatro. Y descubrí el teatro. Entonces empecé a averiguar, che, ¿quién es el mejor maestro? Empecé a averiguar entre compañeros. Y la lista venía Fernández, Fernández, Gandolfo, Alesso, Fernández, 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 Alesso, Alesso, Fernández, Fernández. Y dije, ¿quién es este Fernández? Pum, 69, me anoto en la escuela de Augusto, de Carlos, de Fernández. Y estuve con él años. Fue el que de verdad, yo siento, me abrió alguna ventana en la cabeza, ¿no? Augusto. Claro. Y cuando elegís un proyecto, ¿no? En algún momento seguramente tuviste que trabajar, tenías que hacer lo que aparecía, y seguramente todos seguimos haciendo también lo que aparece. Pero cuando podés elegir, si has podido elegir, o seleccionar, como dijo el otro día Eduardo Blanco, entre lo que aparece y lo que más te gusta, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿En qué te fijas? ¿En un personaje, en un director, en el guión, alguna primera intuición que te aparece? ¿Cómo es tú? ¿Cómo sos para elegir los proyectos o para enamorarte de un proyecto? ¿Qué te llama la atención? Vos lo decís bien. Las razones por las cuales uno hace una tarea, un trabajo profesional, digamos, pago, contratado, son múltiples y depende de cada circunstancia. Yo no puedo decir yo tengo una manera de elegir. Cada circunstancia, después cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta que en cada circunstancia es un uno distinto el que elige.
Ese uno, ese yo, que uno dice yo, ¿cuál es? ¿En qué circunstancia el yo es ese tan claro? Hay trabajos hechos porque necesito la guita. Hay trabajos hechos porque el elenco me parece maravilloso. Hay trabajos hechos porque el director lo respeto. Hay trabajos porque el personaje es un bombazo. En un proyecto, ¿no? Pero el personaje es un bombazo. Por supuesto, he intentado esquivar cuánta porquería aparece, porque aparece porquería, vos lo sabés bien, aparece cosas... Cuando digo porquería, no quiero ser peyorativo. Todo lo que está, alguna función cumple, ¿no? No. No pertenezco ni quiero estar en ninguna élite de nada. Pero a cosas que a veces son pavadas. Son pavadas, realmente, ¿no? Son aburridas. Sí, trato de esquivarlo. Trato de hacer algo que en algún lugar atienda una necesidad propia. Yo creo que uno actúa para uno. Es decir, si yo, espectador, necesito eso, actúo, ¿no? Uh-huh. Para ese crítico que anhela algo mejor, ¿no? Sí. Y cuando te llega... bueno, cuando elegís definitivamente ese proyecto, ¿cómo sos para ese proceso creativo? Seguramente, como dijiste antes, cada uno es diferente y no es lo mismo cine que televisión que teatro, pero ¿cómo vas de ese guión o de esa obra de teatro hacia el personaje? ¿Cómo llegás? Si tenés ganas de contarlo desde algún proyecto en especial, puede ser, o en general, lo que te surja. Tampoco yo puedo decir. Mira, yo sabés qué hago. También en cada tarea aparecen cosas distintas, ¿no? O hay un director sólido en el cual uno confía. Y entonces él es el que ilumina el camino, el que dice por acá, por acá, por acá. O no es así, es muy extremo. Uh-huh. Hay un director que uno no confía en el armado. Puede manejar bien una apuesta, puede tirar ideas piolas, pero a lo mejor no conoce el trabajo del actor a fondo. Uh-huh. Y entonces... uno empieza a apelar o a lo que cree uno que aprendió o aquello que surge, que uno dice, oye, ahí por acá. Y con Augusto y Lito Cruz, que hemos laburado muchos años en sótano, así, investigando. Claro, 78, año 78, con la dirección de Agustín de Aleso, con Lito, con Norbertito Díaz, Mayenca, ¿quién más estaba? Lizardo Lapitz, y dos actrices. Bueno, no es falta de respeto, es falta de memoria. Hicimos una obra Buckley, una pieza inglesa, y yo tenía que hacer un asesor de una editorial en Londres. Homosexual. No anda revoleado, no andaba mostrando su sexualidad. Y me encontré con... dije, ah, esto es interesante. ¿Cómo hago? Yo, atorrante de barrio, yo cuando me fui a notar a la escuela de teatro, dejé el fútbol. Jugaba al fútbol por guita, en Lanús. Jugaba al billar por plata la noche. ¿Cómo hago yo un inglés que es asesor de una editorial? Soy un hombre de una cultura... homo, muy elegante, me habían hecho un pilotín precioso, sus zapatitos de gamuza, estaba color champán, era una delicia. Entonces tuve que empezar a pasar por ejercicios que uno hace para construir una manera. Lawrence Olivier decía, cuando encuentro la manera de caminar, cómo camina un personaje, encuentro el personaje. Ahora hay que encontrar cómo camina, hay que encontrarlo. Entonces, me puse a probar cosas y al final empecé a encontrar cosas. Y llegué a inventar, digo, a ver, yo... Bueno, te lo muestro porque si no... Sí. ¿Se puede? ¿Me voy de cámara? Si yo, Hugo, yo sí. Vengo y me siento acá, vengo así, hago así y me siento, ¿no? Este tipo seguro no se sienta. Claro. Entonces yo empecé a fabricar, digo, me imaginaba que tenía un gorrito... un cono de cartulina, nunca lo hice, lo imaginaba. Un conito con una cunita arriba, con una pelotita de ping-pong. Lo imaginaba. Lo que tengo que hacer es sentarme sin que se me caiga la pelotita. Entonces venía acá, cuidaba la pelotita. Yo cuidaba la pelotita y me sentaba. Genial. Me sentaba.
Como este tipo, si me preguntas la hora, y yo hago así, ¡pin!, la pelotita. Entonces, ¿qué hora es? Yo decía así, no bajaba la cabeza. Después inventé, porque quería, y esto no era nada psicológico, era construir una forma. Si uno construye una forma bien definida, uno tiene grandes posibilidades de que la forma arrastre el contenido que esa forma tiene. Clarísimo. Entonces, inventé después que este tipo, para él, una nariz finita y larga era muy elegante. Como no la tenía, se la fabricaba de plastilina el tipo. Yo no la fabriqué, la imaginaba. Una naricita de plastilina pegada acá, ¿no? O sea, si me llamaban y hacía así, ¡ping!, la puntita se doblaba. Entonces, si me llamaban, cuidaba la pelotita y la nariz. Me llamaban y hacía así. Y volvía. No podía hacer así. Como tenía miedo que se le note, cuidaba que estuviera pegada. Entonces, ¿cómo la cuidaba? Estaba conversando y la cuidaba. Hablaba y cuidaba la panelcita. Y esto empezó a dar una conducta. Claro. Como uno loco del todo no está, hay un pedazo que funciona todavía, todo eso yo sabía para qué lo estaba haciendo, era para ser un personaje. Pero la forma empezaba a parecer una manera de hablar. Entonces, a mí nunca me preocupó su sexualidad. No entré en ningún rollo psíquico de qué es ser homosexual activo. Eso no es actuable. Por eso, vos le das una obra a un psicólogo y la destruye, porque no son personas, son personajes, son conceptos, son ideas, no son personas. No se las puede psicoanalizar en un diván a los personajes. No es eso. Entonces, esto es una de las infinitas maneras para construir un carácter. Se dice, y hay algo interesantísimo, esto de que si uno construye una forma, arrastra un contenido. Hay algo que los seres humanos hacemos desde las cavernas, todos los días, en cualquier cultura, en cualquier tribu, nosotros, que es el momento de dormir. El momento de dormir, uno se echa en la tierra, en una hamaca, arriba un árbol, en tu colchón. Uno se echa toda, se echa, se pone y cierra los ojos, ¿no? En ese instante uno podría decir, ¿qué estás haciendo si estás despierto? ¿Qué actúas que dormís si estás despierto? O sea, uno actúa que duerme para que el sueño llegue. Uno copia al que duerme. El que duerme no espera el sueño así, ¿viste? No viene. El que duerme está tirado con los ojos cerrados. Entonces uno actúa algo para que la psiquis en algún lugar diga, ah, este quiere dormir, vamos a dormir. Es decir, es interesante el tema de la forma. Los yanquis, Actor Studio, ha trabajado los animales, y lo de los animales es extraordinario. Es decir, un personaje que uno dice, este personaje, ¿qué animal sería? Y realmente yo he ido al zoológico a ver un zorro y estudiarlo. Y después ir a las clases y copiar al zorro, al zorrito. En cuatro patas primero, copiarlo. No hay ninguna inspiración ni cuál es el alma del zorro y Dios que ha puesto en él, no. Cómo camina, cómo se mueve, cómo ladra, cómo mea. Copiarlo. Cuando uno siente que lo tiene, ponerlo en dos patas al zorro. Generalmente uno lo pierde cuando lo pone en dos patas. Vuelta abajo. Hasta que uno... Y entonces, cuando adquiere la forma, ¿no? Y uno, qué sé yo, hace un zorrito. ¿No? O sea, uno puede, por algo uno ha dicho, este sería un zorro, ¿no? Sí. O es un tipo ligero, pícaro, ladroncito, lo que fuera, no importa, ¿no? No es un hecho moral, ni ético, ni nada. Es con qué lo asocia uno, con qué animal. Y empieza a generar una conducta para ese personaje. Claro, está buenísimo. Y hay algo, digamos, que siempre aparece seguramente de diferente manera en los diferentes lugares, tanto en televisión como en cine o en teatro. Digamos, o tenés algo que te diferencia mucho, la técnica de cine o la técnica de televisión, ¿hay algo que te cambia mucho o la base es la misma y te acomodás a la técnica? No, es distinto, ¿no? Un teatro ensaya 2, 3, 4 meses. Sí. O sea, le sucede algo que es maravilloso. Uno tiene un gran permiso para equivocarse. Y ir corrigiendo. Cine o televisión no tiene permiso. Entonces, como no hay ensayo, en televisión
poco más que en cine, los aciertos y los errores están en pantalla. Porque uno va ensayito, ensayito y graba. Entonces, sí, el acierto y el error está todo ahí. En teatro se supone que uno ha recorrido ensayo y error y ha ido corrigiendo, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que creo, y además no solo por eso, pero también por eso, la verdadera cocina es el teatro, es decir, la posibilidad de ensayar, de corregir, de búsqueda, de dudar, de perder 5 días no pudiendo resolver algo. Si uno entrena ahí, tiene más posibilidades de ir a televisión y acertar más que errar, claro, si uno entrena. Pero la tarea es distinta, uno va y lo hace. ¿Y cómo, nos vamos como para otro tema, pero cómo sos, cómo manejás lo que serían las críticas del público, las críticas de los críticos, ¿no? Las miradas externas un poco, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso? Yo te confieso que no he aprendido nada. Porque de verdad no me importa. De verdad. No me interesa, ¿no? Hay un lugar, ese del ego, que quiere ser mimado, que está mimado. Pareciera que entonces ya está. ¿Entendés? Estoy sin hambre y sin sed. No me importa. De verdad no me interesa. Y creo que tiene que ver, una vez más, con el teatro. Tiene que ver con haber hecho conciencia de arranque de un oficio. De que mi tarea es el oficio. Es lo que tengo que aprender. Pero no como un deber. No digo, milico, vos tenés que aprender y ejercer. No. A veces comparo cosas con la huerta o con la cocina. Yo, ¿por qué me sirve? Un chef, su obligación no es que el comensal disfrute. Su verdadera obligación es darle placer a su propio paladar. Un poquito más de albahaca, menos pimienta, para gozar él. No es por el deber, es un deber de darse placer. Cocinar cada vez más rico y más complejo para que su paladar disfrute nuevas sensaciones. Ese es el deber, gozar. El deber es eso, el deber es el disfrute. Yo creo que es un deber en la vida, tratar de disfrutar. Si uno trabaja para ello, creo que tiene la mitad del camino recorrido. Ahora queda la otra mitad, a ver si acierta o no acierta. Entonces, esto es lo que a mí, yo puedo decir que me enseñó el teatro, ¿no? Entonces, lo que sucede fuera de eso, fama, éxito, eso, no está al alcance de mi brazo. No tiene que ver conmigo, no tiene nada que ver. Tiene que ver. Y yo creo que gracias a eso yo pasé una circunstancia que me importó 3 congos. Cuando yo empecé en el año 70 a hacer publicidad, que me negaba, yo no quería ser un actor o ir a vender cosas, no, que toque. Y lo vi a Ulises Dumont haciendo Calefón, publicidad de Calefón en televisión, y a Brisky haciendo una hojita de afeitar. Y ellos ya eran actores muy reconocidos. Entonces, los compañeros me decían, no se agila, anda, te pagan muy bien, anda, están buscando un tipo como vos. No, yo no voy a ir a vender nada. Los vi a ellos y logré hacer eso que uno a menudo hace, darle forma a su conciencia, calmarla y fui y hice publicidad. Hice 12 en 15 años del vino Crespi. Del 70 al 85 hice 12 cortos publicitarios, o sea, casi uno por año, 12 en 15 años. En el 72 fue la famosa de Scarpine. Si yo no hubiera sido un tipo que lo que me divertía era aprender el oficio, podía haber sido un desastre eso. Que de golpe y porrazo yo era una cara que 20 millones de personas, yo subía al colectivo y se armaba un quilombo del colectivo. ¡No, quién es! Va! Y yo venía del teatro independiente, ¿viste? No me hizo nada. De verdad. Todo lo que pasó, yo me acuerdo allá por los 70 y pico, que un día en un reportaje se me ocurrió, me dicen, señora Arana, bueno, el tema de la publicidad, que usted lo ha hecho famoso, ¿cómo cambió su carrera, no? ¿En qué cambió? Y le digo, sí, cambió, porque hasta la publicidad esa, yo hacía bolos en televisión y decían, pibe, vos, el que hace el mozo, correte. Y desde la publicidad me dicen, señora Arana, ¿se puede correr un poquito? Cambió, sí. Ese era el cambio
O sea que el cambio era externo. Sí. Los que me hablaban así cambiaron. Yo hacía el mozo, el bolo. Nada que eso era lo que yo podía hacer. Y dentro de nuestro oficio, a vos, Hugo, como actor, ¿en qué te sentís vulnerable o qué te da miedo dentro de nuestro trabajo, ¿no? Más que miedo, ¿en qué te sentís vulnerable? En que más de una vez debería ser más riguroso. Por ahí, un poco lo que hablábamos antes, por ahí haber hecho algunas cosas que no debería, ¿no? Y miedo en el sentido, no miedo por la profesión, por la tarea, miedo por no estar abordando más profundamente el asunto, ¿no? Una vez más, para gozar más, ¿no? Para hacer más capa sobre capa, ¿no? Por ahí es, o sea, por ahí el temor es la zona frágil de uno, la mala cómoda, la frágil, es la frágil. La cómoda es la frágil, no es la fuerte de uno, no es esa la zona fuerte, ¿no? No le temo al medio. No he sentido temores, ¿no? De que el medio me haga algo, me dañe. Si me daña es por esto, por alguna complicidad mía, ¿no? De por ahí abordar cosas. Y también me he consolado diciendo, en aquella circunstancia fue lo que abordé, ¿no? Como hablábamos al principio, de si es por guita, si es porque es importante. Si... Cometer dos veces el error, no, ¿viste? Si uno eligió mal una vez, después arrepentirse ya es segundo error. Arrepentirse es un error nuevo, otra cagada más. Ya hizo la cagada, ahora vas a hacer otra. Porque uno se arrepiente en otra circunstancia, cuando aquello ya pasó. Entonces este arrepentimiento no sirve de nada. Hay que arrepentirse en el mismo instante. Y decir no. Iba a decir sí, no. O decir sí cuando iba a decir no. ¿Qué sé yo? Claro. ¿Y cómo viviste los comienzos de Sagay y cómo lo vivís hoy? Es maravilloso. Además, hay momentos que no lo puedo creer. Yo iba, estaba presente, me fui a apoyar y todo cuando vino Martín, el español, que en la asociación de actores enseñaba y todo. Y no puedo creer el recorrido que se ha hecho. Sí, ahora hace 2 años tenemos la Fundación Sagay también. Sí, sí, veo, recibo la información, porque soy un pecador que no vengo acá a comer asado, empanada, y tomar café a menudo, debería venir. No por ustedes, para comer el asado. Cuando quieras, por supuesto, claro, los cafecitos de Sagay tienen ese qué sé yo, ¿viste? Pero me entero, sí, y es maravilloso, la verdad. Esto es lo que ves. Por ahí no aprendemos, ¿no? A ver el antes y después los pasos hechos, ¿no? Éramos huérfanos de toda orfandad. Y con el decreto de Kirchner y la firma de la presidente, está Sagay. Y eso sucedió por la lucha y la pelea de muchos actores por conseguirlo. Seguro. Desde el año 54 que se pelea. Lo que se ha recorrido es maravilloso. La verdad, a todos ustedes, toda la dirigencia, es para sacar su sombrero. Es muy bueno. Es muy bueno. Porque es elemental, ¿no? Que no puede ser que un actor se suba a aerolínea, la empresa le dé una cena, un café, que la empresa paga a un catering para dárselo, un servicio al cliente, y dé una película, y uno se vea en la película y no pague eso. Pague el café, el sándwich al catering y no pague al actor. Claro. No puede ser. No puede ser que yo pagaba volver para verme. Pague el cable para verme a mí mismo. Vamos a utilizar esta síntesis que estás utilizando, la vamos a repetir y la vamos a repetir porque es genial. Pero claro, es... Es una muy buena síntesis, totalmente. Digo, estoy nombrando a los 7.000 actores. Por supuesto. Un ejemplo no es por mí. Pero sí. No puede ser, esto es extraordinario. Y triste que sea extraordinario lo que debe ser elemental.
¿no? Extraordinario, puedo ir al colegio y leer. ¿Cómo? Pero bueno. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias por venir. Son 5 pesos. Yo cobro 5 pesos la entrevista. Bueno, ahora arreglamos. Ahora arreglamos. Dale. Gracias, Hugo. Un aplauso.